El café está servido y aquí está Lourdes Mendoza, como todos los miércoles. Lulú, ¿cómo estás? Muy bien, Pascal, ¿cómo estamos? Muy buenos días para todos. Y bueno, dicen, y los refranes siempre son ciertos porque las abuelitas tienen esa sabiduría, ¿verdad? Que quien no lee está destinado a repetir la historia. ¿Y por qué traigo este refrán hoy a colación? Es porque, pues, ¿se acuerdan qué le pasó a Ana Gabriela Guevara hace poquito con el tema de las nadadoras de, valga la Que redundancia, vendan con las atletas? Tupperware. Exacto, ¿no? O que si quieren vender Tupperware o que vendan calzones. Bueno, pues lo que pasa es que se ve que la señorita Guevara no lee, y claro, ella te va a decir, como te acuerdas de Florencia en el metro, la exdirectora del metro, cuando pasó la tragedia de la línea 12, pues Ana Gabriela va a decir, pues si yo nada más corría, como, ¿por qué tengo que saber leer? Pues mira, no estás para saberlo, pero les voy a hacer un pequeño contexto de lo que estoy platicando. ¿Se acuerdan ustedes del caso de la esgrimista Paola Pliego? Esta mujer hizo en su momento una demanda en contra de la CONADE en los tiempos de Enrique Peña Nieto, cuando el director general de la CONADE era Alfredo Castillo. Entonces, ¿qué pasó? En aquellos tiempos, ella da un falso positivo en una prueba antidopaje, y según la información que ella misma dice, es: yo no me estoy dopando, simplemente me tomé un Dramamine. Pero la CONADE no está al pendiente de ella como tendría que estar al pendiente de ello. ¿Y qué pasó con ese falso positivo? Pues que a pesar de haber clasificado para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016, pues se tuvo que quedar en México, no pudo ir. Entonces, tras años de litigio, esto me van a decir, bueno, pues esto era en tiempos de Peña Nieto. ¿Sabes cuándo se dio ya por fin un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Apenas el 29 de marzo pasado. Es decir, hace 3 meses. Entonces, si la señorita Ana Gabriela hubiera leído, pues subiera, o como dicen, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. ¿Sabes qué en ese momento pasó con este fallo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación? De entrada, la Suprema, con el fallo, evitó que se repusiera el juicio como la comisión lo estaba pidiendo. Imagínate, llevaban tantos, desde el 2016 estaban en juicio y querían que se repusiera todo el juicio. Bueno, pues la Suprema dijo que no. Con esto, pues, evitó que se alargara, obviamente, el litigio. ¿Y qué crees? Además, abrió la puerta para que la CONADE indemnice a la atleta con al menos 15 millones de pesos. Pero hay un tema, déjame decirte, mucho más importante en esta situación. La Corte, con esta decisión, estaría abriéndole la puerta para ayudar a otros deportistas que pudieran estar en una situación similar a la de Paola. ¿Y sabes por qué? Porque lo que el dictamen que elabora la ministra Ríos Farjat, lo que primero dice y que lo pone en planteamiento en la primera sala y coinciden otros ministros, es que la CONADE, escuchen ustedes, tiene la obligación de probar en todas las ocasiones que actuó bien y que está cuidando a los atletas que tiene a su cargo. Pues, ¿por qué? ¿Por qué? Pues por algo muy sencillo, porque se invierte dinero de todos los mexicanos y pues dinero del sino erario. ¿Para qué están, no? Exactamente. Y además, lo que decía la ministra Ríos Farjat en esta ponencia es que creas un círculo virtuoso con los atletas mexicanos. O sea, inviertes dinero, pero además son un ejemplo a seguir para niñas, para los niños, para los adolescentes que sueñen en algún momento con representar al país, a México en competencias internacionales. Entonces, por eso es responsabilidad de la CONADE acompañarlos. Y lo que decía en su momento Paola es que le hicieron 3 pruebas antidoping y que nunca estuvo acompañada por gente de la CONADE. Pero ¿sabes qué es lo peor del caso? Que resulta que en el estudio o el laboratorio donde le hicieron el estudio, ¿sabes qué? Era falso. O sea, no te contaba con todas las herramientas para poder brindar este tipo de servicios. Entonces, imagínate, tú como atleta, o sea, no nada más tu nombre está en juego. Está en juego absolutamente todo lo que hay alrededor de ti, los patrocinadores, el dinero del pueblo mexicano, pero no estamos hablando dinero per se de frivolidad. Ahora, sino, déjame preguntarte eso, ¿por qué? ¿Cuál sería el interés? Me imagino que la respuesta es obvia y tiene que ver con el dinero, pero ¿por qué le interesaría a la CONADE prolongar un proceso que se inició el sexenio pasado?
Muy sencillo, pues para no dar su brazo a torcer y no pagar. Y no pagar, pues sí, es eso, es el dinero. Exacto, y entonces te lo vas llevando. Pero si Ana Gabriela hubiera leído este fallo, que es importantísimo, y creo que nos abre los ojos a muchos mexicanos que no lo teníamos de esa manera visto. O sea, la Suprema Corte de Justicia todos los días, más allá de los casos mediáticos, resuelve instancias importantes. Y creo que esta instancia es importantísima hoy que estamos viendo tantos problemas con la Gabriela y con la CONADE. Y además, dicho sea de paso, además del fallo que hace la Suprema Corte con el, como te decía, con el proyecto de la ministra Ríos Farjat, es importante también decirlo, me metí a la cuenta pública. ¿No? Ahí es donde vemos cómo las instancias de los gobiernos gastan el dinero. Y no me lo vas a creer, pero parece ser que otra sería la que tiene que vender calzones para poder pagar lo que no ha podido no demostrar en la cuenta pública del 20, del 21 y del 22, que es Ana Gabriela Guevara. Pues sí, y yo creo que otro tanto debiera decirse, y ojalá así suceda con distintas dependencias del gobierno. Me quedé pensando, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Migración. ¿Para qué está? ¿No? ¿Por qué no tendría el Instituto Nacional de Migración también que probar que ha hecho todo lo posible en el caso, me refiero al desgraciado caso del incendio en la estación provisional de Ciudad Juárez? Tendría que haber un enfoque semejante, ¿no? Que lo que ahí esté, digamos, lo que ahí se tenga que evidenciar es que el instituto hizo todo para proteger a los migrantes. Y no pasó, por lo menos con los videos que hemos visto, pues no necesitamos ser investigadores periciales para entender pues que no lo hicieron, evidentemente. Que por cierto, que no ya están bajo reserva esos videos. Además, ¿no? Sí. Porque ya ves que la transparencia es lo de hoy, pero hablando en específico del caso de Ana Gabriela y de las atletas de nado sincronizado, pues estas chavas, viendo estos temas, pues sí también podrían voltear a ver, pues claro. Y que creo que es importante ver que, ahora sí que dicho sea de paso, pues que la Suprema Corte de Justicia no nada más está para casos muy importantes. Todos los días tienen que estar resolviendo miles de problemas. Así es. ¿No? O miles de No todo es el plan B, Lourdes. Exactamente. Muchas gracias. Entonces, pues ahora sí que gracias a la Suprema Corte de Justicia que nos hizo ver este tema de la CONADE con Paola y que ahora Ana Gabriela a ver cómo lo enfrenta. Gracias por traernos este caso, Lourdes. Gracias. Al contrario, muy buenos días. Buenos días.